¿Sí? Epa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, amigo? Mire, nosotros vamos aquí a Ricardo Peña. El operativo, hermano, que tenemos de seguridad. Buenas. El actor Marco Calte. Epa, te vi entrar yo del llanero solitario. No me llevas nada. ¿Ah? ¿Cómo está la cosa? Vengo a traer una promoción, mira. Lo que pasa es que estamos haciendo una telenovela aquí en Venezuela que nos está yendo muy bien. Dame un momentico nada más. Sí, sí, yo un momentico porque yo tengo que chequear aquí simplemente. Pacheco, 94-8 al 7 pago. Llevo una, le pido prestado al de al lado. Cambio, malvada. Adelante, inspector, informe. El nombre es... Marcos Valdés. Marcos Valdés. ¿A ti te parece un Marco Valdés? Porque yo lo estoy buscando por aquí en la lista, en la pauta, y a mí no me aparece. ¿Vale? ¿Qué habla con esta gente de sábado? Vale, piña, por favor. Dime, Pacheco. No, doctor, aquí no te aparece ningún Valdés, no me aparece. Ah, vale, pero espérate un momentico ahí. Déjame. Ah, vale, claro. ¿Tú crees que estás en la novela? Que está en la novela ahí. De todo modo, dile Elena, pero dile, pasa un momentico ahí, de todo modo, dile Elena. Ah, ya, vale, yo sé cuál eres tú, un momentico, disculpa el abuso, quítate un momentico si puedes el ¿tú crees que puedes quitarte el sombrero un momentico? Para ver un momentico. Ah, vale, sí, ya, yo sé cuál eres tú. Y de paso, tómate una foto para si te quieres con pelo el año que viene, malvado. Ay, para ver, se te está, ay, una entradita ahí, tiene más entrada que Carecabra en el retén de Cati. Dios. Si me acuerdas, puedo pasar, por favor. Hazme un favor, si eres tan amable, disculpa, hermano, discúlpame, de verdad, bienvenido, de verdad. Oye, no te había visto, de verdad, vale, disculpa. Tú eres claro, chico. El que está haciendo ahorita el personaje ese de Ramiro. Sí. El que está el personaje ese de Ramiro, vale, que está ahí en la novela. Claro, chico, yo sé cuál es este. Tú no eres de los Valdés, esto es los Valdés de México, sí. de los sí, Valdés. De Loco Valdés. De Loco Valdés, vale, claro, cómo no. ¿Tú eres hermano entonces de Cristian? Uy. ¿Tú eres hermano de Cristian Castro? Ya va, dame un momentico. ¿En serio? ¿Tú eres? Pacheco. No me lo vas a creer. ¿Te acuerdas? El que te estoy enseñando que es el llanero solitario. Mira, el tipo es el hermano. El tipo es el hermano de Cristian. De Cristian Castro. Entonces tú eres sobrino de... Ya vas, mamá, chico. ¿Tú eres sobrino entonces, don Ramón? Sí, claro. ¿Don Ramón? ¿Ramón Valdés? Sí. Oye, vale, pero entonces toda esa familia ahí de puro... Oye, vale, que te felicito, buen trabajo que estás haciendo. Mira, todo chévere, malvado, pero lamentablemente te vas a tener que retirar con todo el cariño y con todas las cosas, que tú seas los Valdés. Perfecto. Pero te me tienes que salir, compadre, porque lamentablemente... Sí, porque no me apareces en una pauta, hermano, no me apareces en una pauta. Acabo de preguntar y no me apareces, vale. Chévere que seas el de los Valdés, chévere que seas hijo del Loco Valdés, hermano de Cristian, pero no me apareces en una pauta, hermanito. No, no, trae. No habrás si preguntas. Ya acabo de hablar ahorita, hermano, te lo quiero. Hola, Marcos Valdés. Señor, no aparece, no me aparece. Podrás venir de Colombia, de Guatemala. Lo acabo de chequear, hermano. Por favor, espéralo ya en el rayado. No, espéralo ya afuera. No me toques, te agradezco. Te agradezco, por favor, no me toques. Yo no te estoy tocando a ti, porque tú sabes cuál es el problema de usted, que usted acostilla que vienes de México, entonces te la quieres dar de abusador. Ah, ok, ah, bueno. A mí me está trayendo aquí para trabajar y estoy viniendo desde México. Me levanto a las 5 de la mañana para tomar y tú me vienes que no puedo subir. Bueno, pero y entonces, ¿pero qué quieres tú que yo haga, vale? No me grites, hermano, porque yo grito más alto que tú. Bueno, pero entonces respeta, vale, respeta entonces. Ah, tú eres malo. Tú eres malo entonces. Espérate un momentico, deja el abuso. ¡Agárralo! ¡Agárralo! Ah, sí, déjate el caballo. Bueno, dame un favor, vamos a hablar como gente educada, ¿vale? Por favor, Marco, por favor, ¿vale? Déjame pasar, déjame pasar. Hay unas normas, Marco, ¿vale? Por favor, hay unas normas, hay unas normas. Pero y entonces, bueno, ¿qué es lo que tú quieres, vale? Tú unas manos conmigo, mira el circo que tienes aquí armado, ¿vale? Tranquilo, hijo de... Pero no estás viendo el circo que tienes armado aquí con la gente. Y entonces, ¿vale? Respeta, es tu canal de televisión, ¿vale? No me grites tú a mí tampoco. Bueno, ¿qué es lo que tú quieres, chico? Aquí unas manos conmigo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Ay, mamadita! ¡Ay, mamadita! ¡Agárralo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, así! ¡Cuidado! ¡Ay, mamá! ¡Ahora agárralo! ¡Dejas con mamá! ¡Por favor, vale! Marco, que tranquilízate un momento. Pero por favor, le va a pegar. ¿Cuándo la gente de Venezuela me viene? Hermano, vamos a hablar. Marco, ¿qué? Va a pegar un hombre con las manos atrás. ¿Cuándo una gente de Venezuela me había hecho eso? Tú es primera la vez. Vida. Primera vez que se México a las 5 de la mañana. Y me vienes con una. Güey. Uy, Dios. Marco. Yo no tengo la culpa, vale. Yo no tengo la. Espérate un momento, Marco, por favor, vale. Agárralo. Tú eres un hombre que entiende, un hombre inteligente, vale. Ya, bueno, a ver, baja, agarra tu sombrero.
¿Dónde tienes tu chamarra? La que usted le hizo la chamarra. ¿Dónde la dejaste? Abusadorcito, porque eres abusadorcito. Porque eres abusadorcito, chico. A ti. Porque... ¡Ay! No me busques, malvado. Mira, brother. Mira, esto es una broma, mamá. En serio. Mira. Marco, mira, esto es una broma. Te estamos grabando tu programa de video. ¡Ay, mamá! En serio, mira. Ahí hay una cámara, ahí hay otra. En serio, brother. Disculpa. Oye, ya está. En serio, llévate la música, Piñango, ya va. Salga un momentico. Mira, esto es un programa de video, Mira, mi hijo. Sí, mira. ¡Sí, te estamos grabando! Ahí hay una cámara. En serio, brother. Sí. Mira, ella Girán, que la gente. Ella no trabaja en sábado. Sí. ¡Esa es compota! Una broma. La gorda calle. Mira, no, aquí hay una cámara, mira, en serio, mira. ¡Vete, Granola, en Santa Mónica! Sácalo un momentico, saca la cámara. Aquí hay una cámara, ¿ves? Hermano, dígalo. ¡Vaya, Piñango! Oye, bienvenido, bro, discúlpalo. Bienvenido a Venezuela. Mire, lo que te dije de verdad era cierto. Aquí lo miramos mucho. ¿Quieres un poquito de agua, bro? Me duele la panza. Es que correcto, no, vale, por favor. Oye, pero malas palabras, y yo no sabía esto, me sorprende mucho porque vengo desvelado, no he dormido nada desde México y no, vale. De repente me dicen que hay unos verdes, malvado. Importante aquí en Venezuela y siempre. No, y la vas a tener, porque no, aguacate, aquí hay mucha gente. ¿Cómo estás? Bueno, si me hubiese agarrado, me mata, ¿no? No, discúlpame esa, de verdad. Bienvenido a Venezuela, malvado. Mira, te hace una pregunta, se te quedó el caballo, malvado.